Bueno, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a los que estén pasando por acá, de verdad, súper agradecidos con ustedes. Y recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal. Voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné, por supuesto. También ahí abajo van a tener lo que es el link de este video oficial. Si no lo conocen, van al video oficial, lo reproducen, le dan su like. ¿Qué más? Se suscribieron al canal y vienen para acá. ¿Por qué les digo esto? Porque el audio y video están modificados para lo que es YouTube, por eso se escucha súper bajo y por eso el visual. No puedo hacer nada, chicos, así que gracias a los que lo aceptan y a los que no. Bueno, cuando quieran volver por acá, está el canal. Me encantaría que se suscriban por acá. Den a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas del canal. Así nos llamamos, por supuesto. ¿Qué más? Meta de like para este video. Vamos a dejar una meta de 150 likes para este video. Apenas pasemos los 150 likes, traemos una nueva reacción de cada una de ellas. Así que están ustedes la nueva reacción, así que ahí dejar un like es gratis, así que y lista de reproducción, Farina ya tiene su propia lista de reproducción, pueden pasar a chequear qué tema ya tiene reacción y qué tema me está faltando y a los que me esté faltando lo pueden comentar abajo para que sea la próxima reacción cuando pasemos los 150 likes en este video. Y bueno, vamos a reaccionar a este tema que se llama Read My Lips, lee mis labios. Vamos a ver con qué nos encontramos. Estrenó hace horas. Me enteré por ella, por su canal de Instagram. Por su red social Instagram, no su canal. Y bueno, lo descargué para reaccionar. Vamos a ver. ¿De dónde es ella? Si hay alguno que por ahí me pueda describir de qué país es, qué tipo de música hace, hace cuántos años está en la música y demás, el comentario que me ponga más esté más expresado o tenga mayor explicación de todo lo que estoy preguntando, va a quedar fijado así si otras personitas pasan, saben de dónde es y toda información de ella, porque no la había escuchado, creo que no la había escuchado antes. Me gusta el ritmo. Ahí ya, Farina. ¡Uy, shit! Iba a decir que los ritmos se me hacen acordar a películas como La Momia, todos esos ritmos así, del Sahara, todos lugares así. Se me hacía la canción cuando empezó a más. Cuando empezó nomás iba a decirlo, pero dije, no, capaz que estoy metiendo cualquier cosa. Y ahora lo dijo por ahí ella, así que me dio el pie para decirlo. Qué buen outfit. Ese que está ahí en negro está genial, pero el otro está para partirte la cabeza. Uy, perdón. Tiene buen ritmo. Tiene súper buen ritmo. Bailen allá arriba, por favor. Farina, se te perdió el atuendo por ahí abajo. Uy, shit, ¿qué era eso?
Son robotcitos esos, ¿no? Como... Porque no son personas, me parece. Bueno, para empezar, quiero decir que se me hizo súper corto el videoclip. Muy corto, demasiado corto. Se me hizo como... ¿Ya terminó? Primero, los outfits estuvieron súper buenos. Me gustó el de Ina. Me gustó el que estaba cuando comenzó. Ese me gustó más de ella. Y después, el de Farina me gustó el segundo. El negro no. El negro estaba súper infartante. Pero me gustó más el otro que tenía con las rastas o trenzas. Creo que eran trenzas. Ese me gustó muchísimo más. Luego las escenas de afuera me gustaron mucho, pero que se me hizo corto. Me faltó videoclip. Me faltó. La canción estaba buena para que baile o para que donde estaba ella sentada en el trono, las chicas por lo menos hicieran pose con las piernas. No sé, que hagan arriba la pierna abierta para mostrar, no que está solamente ella así. Cosas visuales que para mí me hubiesen encantado. O que ella esté. A ver, vamos a ponerla otra vez. Para ver bien. Ahí, vieron que está súper bien. Miren, vamos a poner. Vieron que está así. Esas chicas haciendo alguna cosa con las piernas, algunas poses, o poner este. Como es más egipcio lo que es el sonido y demás, es una mezcla rara que tiene, que está súper buena, me gustó mucho. Hubiesen hecho poses así como egipcias, ellas dos ahí, ella en el medio, hubiese quedado muy bueno. No es que me desagradó para nada, está súper bien, pero le hubiese dado una cosita diferente, no sé si me entienden, o alguna corona. Ella está sentada en un trono, es un, si bien un sillón, es un trono, hubiese puesto una corona. El color de eso que tiene. Cosas que para mí hubiesen quedado súper copadas. Que son el cliché de todos. Que todos hacen lo mismo. Pero es algo que me hubiese gustado ver. Me gustó el videoclip. Me gustó la producción del videoclip. Me hubiesen gustado como esas pequeñas cositas que le hubiesen agregado. Para que tenga un plus más en el videoclip. La canción me gustó. Es súper movida. Así que esta es de las canciones que la escuchas en la radio. Y pff, están todo el tiempo. Sé que estamos con móviles. Pero existen las radios todavía, chicos. Parece que estoy hablando de algo súper antiguo, pero no, están las radios. Yo cuando viajo en el auto escucho la radio. Nada, me gustó mucho. Farina tiene un algo especial. Es un algo especial que hace que las canciones, que la canción que cante suena, se adapta bien, me gustó mucho. Una buena rapera, una buena mujer que empodera el ritmo urbano. Me gusta que salga así. Me gustaría que se sobresalga un poco más porque me gustaría eso. Y bueno, y de Ina no puedo decir nada. Me gustó mucho su voz. Me gustaría si tiene algún tema, alguna balada, para encontrar a ver si tiene la voz, cosas de su voz, así me gustaría saber un poco más. Así que nada, esta ha sido mi pequeña evolución de esto. Le pongo un... vamos a ver. 8.50. Esto que me re gustó, pero me faltaron cosas visuales. Y que se fue muy corta la canción. Por ese motivo le bajé un poco. 75, 8.75. Quiero que ustedes abajo en la descripción me pongan un número de lo que vieron, el visual y canción, como yo hice recién, es como un análisis de lo que vos querías ver, o si te pareció que esto está perfecto, ponele 10. Si no, poneme abajo. Capaz que coincidimos que como que se les hizo corto, que le faltaron algunas cositas ahí para lucir, relucir más el videoclip y demás. Así que eso es mi punto de vista. Ustedes pueden poner el suyo abajo, sáquense de la cabeza que son fans y me ponen ahí abajo lo que ustedes le pondrían ahí a la canción si la escucharan por primera vez. Así que nada, un abrazo grande, nos estaremos viendo en una próxima video reacción. Recuerden la meta de likes ahí abajo y bueno, hasta la próxima.